Bueno, el proyecto surge porque desde la universidad estamos buscando siempre no solo el desarrollo de conocimiento y la transmisión de conocimiento y la formación de profesionales, sino también que todo lo que investigamos y producimos se vuelque en el mercado, ya sea en la parte social o productiva. Y hemos pretendido ayudar, colaborar a un sector vulnerable de la sociedad como son las personas que padecen discapacidad. Hay dos líneas de desarrollo que consisten básicamente en otorgar a las personas con discapacidad formación en lo que es tecnología. Estamos dando cursos de ofimática, de diseño e impresión 3D, de programación, llamamos programación desenchufada, de diseño asistido con computadora. En fin, lo que pretendemos es otorgarle a las personas con discapacidad herramientas que le permitan insertarse en el mundo laboral. Pero a su vez, la otra rama del proyecto consiste en desarrollar dispositivos asistivos para la discapacidad motriz y en este proceso participan también las personas con discapacidad sugiriendo soluciones a sus problemáticas. Soy mecánico, toda la vida, yo creo que nací mecánico, ¿no? Porque siempre me interesó ver de poder reparar las cosas, todo. Estudié para mecánico y bueno, después de muchos años de trabajo, de que todo bien, tuve este percance donde adquirí esta discapacidad, que ya son 23 años que llevo de discapacitado. Y al conocer esto, porque yo, la verdad, yo iba en mi vehículo al semáforo, veía un semáforo, veía un discapacitado y yo pensé que los semáforos venían con el discapacitado incluido. Nunca me pregunté nada, nunca, nunca me hice, en realidad nunca le di bolilla a un discapacitado, hasta que me tocó. Cuando me tocó descubrí todo lo que acarrea ser tener una discapacidad, que no es solo el hecho de no caminar, después te encontrás con una realidad en lo que es andar en la sociedad. Y de ahí empecé a proyectarme para trabajar hacia la discapacidad. Estamos haciendo todo lo que es mantenimiento y desarrollo de silla de ruedas, que es por lo primero que hemos empezado. Hay muchos niños y adolescentes con parálisis cerebral o patologías de ese tipo. Ellos tienen un problema muy grande de comunicación y nosotros estamos desarrollando sistemas de comunicación alternativos, también adecuados a las posibilidades que cada uno tenga. Lo que nosotros queremos es desarrollar dispositivos propios con medios, con recursos que se puedan conseguir aquí en el país, adaptados, particularizados a cada persona y que cada chico, que cada escuela, en este caso ALPI, tenga la posibilidad de contar con esos dispositivos. Y hoy es posible. Siempre digo, uno a veces a la universidad. Bueno, yo tuve relaciones, mis padres siempre fueron profesores en la facultad, pero me di cuenta que mucha gente le tiene miedo, el cuco. No, no, ¿qué voy a ir yo a la universidad? ¿Qué voy a ir? Uno se menosprecia mucho. No, y en la facultad te encontrás con cosas tan comunes, tan normales, que en realidad te da ganas de estar en la universidad. Encontrás con cada cerebro que te entienden lo que para mí puede ser un sueño y yo acá lo hago realidad.